es que, güey, fiera a Sisi. Quiero contarle a Victoria todo lo que me burlé de Celucisi. La verdad es que me da tanta lástima que esté tan ruca y sea tan falsa. Pero a ver, espérate. Me llamó. De buenas a primeras me marcó, güey. Y me dijo, ay, Mayeli, quiero vernos porque tenemos una plática pendiente. Güey, plática pendiente. Nos vimos, ok, ya, para no hacerte el cuento tan largo. Nos vimos, güey. ¿Y qué vas? ¿Qué crees que, güey? Me dice, es que tú siempre me atacas. ¿Qué? Nos vimos en un restaurante, güey. Que ¿qué? Para empezar, o sea, que yo siempre la ataco, güey. ¿Pero quién la va a atacar? Si no existe, no tiene personalidad, no es nadie. Lo único que se ve de ella son sus nalgas llenas de celulitis y su mala actitud. Por algo, cada persona ha ido tomando un lugar. Uh-huh. Porque cada quien está con quien se le parece. Y esas dos son igualitas, retrasadas. Son las retrasadas mentales. Brutas, malas personas. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué le pasa? Dijo, vieja ridícula, güey. ¿Sabes qué? Dijo, tú lo único que eres, dijo, es por tu marido. En el fondo me da mucha lástima con ella, porque la pobre no tiene ni familia, es más, ni perro que le ladre. Y me dijo, ¿sabes qué, Mayeli? Vas y re a tu madre. ¿Eso te dijo la perra asquerosa? Y le dije, ouch. Le dije, voy a re a mi pinche madre. Le dije, pero te voy a decir una cosa. Mi madre, así de pinche como dices, sí sabe quién es mi papá. Le dije, porque a la tuya se la dieron, güey, y no sabe ni quién. Porque ella, no me vas a negar, que fue un esperma por ahí que cayó en una vagina, güey, y ni saben de quién es hija. Es una bastarda. Yo la tengo investigada casi por 3 meses, güey. ¿Por qué? Porque la he visto sus intenciones conmigo, he visto sus intenciones con el grupo. Y la he tenido investigada y ella compra sus seguidores. Y a lo mejor hasta le paga a su mamá por quererla. Mira, por eso ha caído con la bruta de Sandra, porque es la única que, como Sandra es tan bruta. Así es. Pues con ella se está como apoyando, deteniendo, como para dice poder seguir dentro. Dice que la única dentro. Buena y que valía la pena era Sandra. Ay, que vale la pena, ¿como para qué? Para que le aguante sus para estupideces nada, y sus nada. Arranques de soy sisifleita, soy muy famosa. No lo ¿famosa es. ¿Dónde? No lo es, porque a lo mejor se anduvo tirando a don Francisco por no sé cuántos años y la mantuvieron ahí 8 años. Oye, yo en su lugar hubiera agarrado 2, 3 años, agarro pantalla y me voy claro. a otro pero proyecto. ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir después algo. Después de eso, ¿qué ha hecho? Grande en la vida. Ay, pero si todo el mundo sabe que sí se cepilló la boca con don Francisco y varias de sus partes, o sea, por favor. Amiga, pero mientras tú y yo aquí en Temécula. Ay, amiguita, felices, vamos a pasar la bomba. Contentas. ¿Cuándo vamos a planear el viaje para ir a los viñedos a hacer tu vino? Ay, cuando quieras. Y yo quiero también hacer el mío, que sea vino la victoria. Cuando quieras. Yo nomás empiezo a poner vino aquí la victoria, esto. Fíjate, para cuando alguien se lo tome y que digan vino la victoria. Se lo tiene vino que tomar conmigo. Vino la victoria.